Hoy presentamos ¿Quién lava la ropa? Primera parte. ¿Qué pasa con esos huevocópteros? Ya van, comisionado. ¡Demonios! ¿Con qué más podemos atacar? ¡No tenemos nada más, comisionado! ¡Y los superhuevos, pues! ¡Ya los llamamos desde hace rato! ¡Ah! ¿Por qué carambas no están aquí? ¡Alerta! 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 ¡Jolines! ¡Alerta! 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 ¿Te podéis callar, computadora? ¡El gran huevo podrido ataca la ciudad! ¡Ya sabemos! ¡Estamos por salir, ¿ok? ¡Huevillo Maravilla! ¿Dónde están mis guantes? ¡Santos problemas de vestuario, Batido! ¿Qué rayos te sucede? Los trajes los lavó el huevillo ardiente. ¿Lo juráis por vuestra madre? ¿Te tuviste que planchar mientras estabas en llamas, huevo ardiente? ¿No pudiste haberte apagado? El huevo ardiente es uno de los integrantes del grupito ese ñoño de los cuatro huevos fantásticamente imbéciles. Estaba de intercambio con nosotros y pues dijo: voy a hacer algo lindo para los huevos, y se puso a planchar los uniformes y pues los incendió todo. ¡Nos quedamos sin uniforme por culpa de ese imbécil! ¡Quemaste nuestros únicos uniformes! ¡Cerillo idiota! Controla tu agresión. Cambia el foco atencional. Piensa en pajaritos. Algo bonito, hermoso. Perdón, no me di cuenta, ¿ok? O sea, bájale una velocidad porque no me di cuenta, ¿ok? ¿Cómo no te vas a dar cuenta, estúpido? ¡Ey, ey! Doctor Vanek, no se enoje, no se enoje. ¿Cómo no me voy a enojar con este animal? ¡Acaba de quemar la ropa y hay un huevo villano destruyendo toda la ciudad! Sí, lo entiendo, no es para menos, pero acuérdese cómo se pone usted cuando se enoja. ¡Pues me vale, fíjate! ¿Por qué está estúpido? Ok, ya valió. ¡Espacio! ¡Hagan espacio! ¡Para que quepa el monstruo! ¡Santas transformaciones, Batido! ¡El doctor Vanek se transformó en el huevo totote! ¡Ya lo sé! ¡Que no estoy ciego, animal! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡A mí me dan ganas de mandarlos a todos al diablo, como ven! ¿Qué les parece eso? No, Batido. Recuerda lo que dijo el psicólogo. No huyas de tus problemas. ¡Me cae que te voy a romper el hocico, tarado! No. Respira hondo, huevo Batido. Uno de los principios principales que todo superhuevo debe de conocer en principio, principalmente, es saber controlar sus emociones negativas. ¡Dios mío, dame paciencia! ¿Dónde están mis pastillas? ¿Dónde carajo dejaron mis pastillas? ¿Quién las tomó? ¿Quién? ¿Cómo vamos a salir sin un uniforme a luchar? ¡O sea, digo! ¿Cómo vamos a salir sin uniforme a luchar? ¡Dígame cómo! No te aceleres, rapidín. No debe importarnos nuestra imagen. Somos superhuevos. Hay que anteponer siempre a los huevos que viven en esta ciudad y que cuentan con nosotros. ¡Debemos salir a luchar! ¡Como sea! ¡Allá los veo! ¡Oh, su Dios mío! ¡Esto me va a costar muchas semanas de terapia y además está haciendo frío! ¡Vamos, pues!